Templo era
muy especial, el templo de Henry Tsui. Llegué a la fiesta del domingo, muy bueno la atmósfera, los devotos de esa época siempre los domingos se lavaban completamente, ropas muy limpias, el olor de incienso en el templo. Llegó el kirtan, la clase, y lo que más me impactó fue el sábado. Tan así que yo me comí el primer plato y le dije a un devoto que si pudiera comerme otro plato, me dijo, coma de lo que quiera. Bueno, terminó la fiesta, me fui a mi trabajo al otro día. Cuando estaba en el trabajo, yo pensaba en el templo, yo decía, ¿cómo vive esta gente ahí? Y ese alimento, ¿con qué lo cocinan? Que sabe tan delicioso. Eso me impactó a mí. Y así fue, comencé a frecuentar más los devotos, iba al templo, los devotos me empezaban a decir que no comía carne, no tomaba café, no fumaba, los principios. Y me dieron una yapa, gradualmente yo los iba visitando, gradualmente ellos me iban dando más y más pesada, me empezaban más libros para leer. Me recuerdo que el primer libro que leí fue Elevándose a la conciencia de Krishna. Ese libro es muy bonito, a mí me gustó mucho. Bueno, y a veces los devotos me invitaban a Harina, a la calle. Yo a veces iba, pero lo hacía como un poco apenado porque yo tenía varios amigos en Nueva York y de pronto me veían con esos cantos ahí cantando. Yo me decía siempre atrás. Pero sin embargo iba a Harina. Entonces iba visitando más el templo, más y más y más. Ya a mediados del verano del 73, yo le dije al patrón, yo tenía un patrón que se llamaba Jimmy, y le digo, Jimmy, me voy. Yo siempre me iba y me iba al trabajo y de nuevo cuando volvía él me recibía. Entonces yo le dije, Jimmy, me voy. Y me dice, ¿para dónde vas ahora? Y yo le dije que me iba a meter a los Hare Krishna. Él me dijo, ¿estás loco? Yo le dije, no. Me dijo, bueno, de todos modos, si cambias de opinión, aquí tienes tus puertas abiertas. Yo le dije, dime, yo pienso que esta vez sí es definitivamente. Y así fue, no debe ser. Bueno, entonces me incorporé en el templo. El templo de Nueva York en esa época era muy especial. Cuando uno se rendía al templo como no basta, no podía quedarse en el templo. El templo tenía un apartamento a dos bloques del templo. Y los nuevos bastas tenían que ir allá. No se podía rapar uno, no se podía usar doti, pantalones. Y un brahmana siempre nos llevaba del templo a las 8:30 de la noche, se iba con nosotros y descansábamos en el apartamento. Durante el día estábamos en el templo haciendo servicio, pero por la noche teníamos que irnos al apartamento. Cuando veían que usted tenía inclinaciones devocionales, le decían, ok, basta Pepito, ahora se puede mudar al templo. Pero tampoco se podía uno rapar, ni le daban dote a uno. Le decían que se cortara el cabello corto y le daban lo que llaman yogi bands. De ahí, entonces después de estar en el templo un tiempo, en prueba también, le entregaban el dote a uno y decían, Prabhu,
tenga su dosis, va y se afeita, se rapa. Era por etapas. Ya. Entonces, ahí me quedé eterno. En una de esas, en el año 33, vino la trauma, vino varias veces, pero la primera que me acuerdo es cuando yo estaba ahí. Y cuando Sila Prabhupada llegaba al templo era algo impresionante. Venían templos de Baltimore, de Washington, de Boston, de New Vrindavan, Chicago, Syracuse, y así el templo era una atmósfera impresionante, era indescriptible cuando Sila Prabhupada venía a un templo. Y también una vez me tocó ir, la primera vez que lo vi, cuando él llegó al aeropuerto. Eso impactó mucho porque nunca me había pasado eso. Sila Prabhupada apareció por una puerta en el aeropuerto y le había hecho una vyasasana y ahí él empezó a cantar el mantra. Nosotros respondíamos y Prabhupada cantaba. Y cuando yo empecé a cantar, las lágrimas se me venían y yo me sentía muy, muy feliz, muy alegre, muy contento, y nunca había experimentado esto en mi vida. Era la energía de Sila Prabhupada que arrasaba con todo. Cuando Sila Prabhupada llegaba a un templo era algo indescriptible. Para el año 74 recibí iniciación. Y también hay una particularidad en esa iniciación, que yo nací el 16 de abril de 1944 y Prabhupada me inició el 16 de abril de 1974, el mismo mes, el mismo día, 30 años después. Yo no sabía esto, solamente después de los años que yo busqué el día que me iniciaron, me di cuenta de eso. Ahí permanecí en Nueva York, después fui a New Vrindavan y ahí, después me fui a la India. Ya en la India, en el año 85, Sila Prabhupada era más accesible en Occidente, era muy difícil. Solamente uno veía a Prabhupada cuando daba la clase del Bhagavatam. Pero eso uno no lo veía. Los líderes eran los más cercanos a él, salían a caminar con él. Pero en la India, Sila Prabhupada era más accesible. Él salía a caminar y uno podía adherirse a la caminata con Sila Prabhupada. Y no había mucha interferencia. Entonces, en la India era más accesible. Es más, a veces llegaba la gente a tocar los pies hacia Prabhupada y los demás trataban de interferir. Pero Prabhupada decía, no. Porque en la India saben que eso es tocar los pies a un maestro es algo de respeto. Entonces, Prabhupada decía a los otros que no interferiría. Y así, Prabhupada siempre también estaba en Vrindavan, especialmente en el mes de Kartika. Cuando él llegaba a casa, se quedaba todo un mes ahí, en Vrindavan. Yeah. Y era muy especial, porque cuando Prabhupada estaba en Vrindavan, él daba darsan en su casa. De 5 a 7 de 5 de la tarde a 7 de la noche Prabhupada daba una audiencia a la gente. Yo me iba allá también y siempre me quedaba en un rincón y Prabhupada siempre él decía hay preguntas filosóficas, Prabhupada decía, bueno. Y a las 7 lo decía Arti, nos mandaba para Sundar Arti.
Ahí también, en la clase de Srila Prabhupada, yo tenía una buena relación con Harisoli, que era su sirviente. Y a veces yo me escabullía y me metía a la casa de Srila Prabhupada y me tocaba abanicarlo a veces con la chamara, con el pick-up. Y entonces Srila Prabhupada estaba en el jardín y ese día estaba yo abanicando ahí a Prabhupada. Y Prabhupada estaba cantando su japa. Y entonces papá me volvió a mirar y me dijo, ¿de dónde tú eres? Entonces yo le conté a él que era de Colombia. Y entonces ya lo decía ahí para contarle una historia, que cuando yo estaba pequeño, me dio sarampión, smallpox, sarampión. Entonces yo le decía, papá, cuando yo estaba pequeño, me dio sarampión y mi madre me dio caudón con leche, puñiga con leche. Entonces el papá dijo, sí, la vaca es bueno para todo. Y verdaderamente esa fue la medicina con que me curé el sarampión, con la puñiga de la vaca y la leche. Entonces, así si el papá era más accesible cuando estaba en la India, en Occidente era un poco más difícil. Después me tocó ir a predicar, estuve en el Oriente, en África, estuve en Sudamérica también, volví a la India y estuve de nuevo en el Oriente, en Beirut. Ahí tuve una experiencia un poco amarga porque nos cogieron presos a tres de otros y nos cogió el grupo guerrillero de Arafat, el PLO. Y cuando estaba en la prisión, yo tenía miedo porque era un refugio palestino y yo pensaba que Israel podía venir y bombardear en cualquier momento eso, y ahí uno desaparecía. Pero bueno, por la misericordia de Krishna, no pasó nada. Pero también, yo recuerdo que cuando fuimos a partir de Vrindavan para Beirut, Srila Prabhupada estaba dando clase en Vrindavan. Y entonces Papa dice que un psicólogo le había dicho a él de que nadie puede parar ese movimiento. Porque ¿quién puede pararse de cantar Hare Krishna? Nadie. Ahora en la prisión tú puedes cantar Hare Krishna. Entonces me acordaba de eso. Y yo recuerdo que la mejor japa que yo he podido cantar es cuando estaba en la prisión. Porque Papa dice que uno se acuerda del Señor cuando está en estrés, en sufrimiento. Ahí es cuando más le pide a Dios. Y así fue. Yo recuerdo que allá para allá yo cantaba con el corazón en la mano. Bueno, finalmente nos liberaron y logramos salir de ahí de Beirut. También en Tunecia, ocho de otros estuvimos predicando y también nos pusieron presos. Lo de esta vez fue el gobierno, porque nos pusimos a Jefa de Inán porque en los países árabes es difícil predicar otra religión que no sea la musulmana. Pero también salimos ilesos. ¿Cómo me impactó Srila Prabhupada en la vida mía? Realmente a mí me cambió completamente mi vida, porque yo me había ido a Estados Unidos, como casi todo colombiano se vaya a hacer plata
a reunir plata para seguir viviendo. Pero cuando uno se hace devoto, uno ya no trabaja más y simplemente se dedica al servicio devocional. Entonces, como yo le escuché a decir a Vivekananda Maharaj, Prabhupada no solo cambió mi vida, sino que me dio vida, me dio más vida. Prabhupada impactó en miles y miles y miles de personas. Yo recuerdo cuando yo estaba en Nueva York, en el templo, que llegaban hippies, llegaban malorientos, desmechados, peludos, y al cabo de 2 semanas brillaban. Porque dice Prabhupada, dice que el alma es yoti, es pungente, brillante, pero en contacto con la materia se apaga. Prabhupada, por ejemplo, el diamante viene cubierto con carbón, pero tú empiezas a pulir y vas a ver donde cae la joya. Otra cuestión, si la Prabhupada volaba de Los Ángeles a Hawái, y en el vuelo yo un sacerdote, y él se acercó a Sila Prabhupada y le dice, señor, ¿por qué sus estudiantes son tan brillantes? Entonces Prabhupada dice, porque ellos siguen el proceso. Y siempre los devotos eran conocidos como the bright face, las caras brillantes. Y así Prabhupada cambió la vida de mucha gente. Y sigue cambiando a mucha gente. Quien logra toparse con un libro de Srila Prabhupada, la vida le cambia completamente. Así que Srila Prabhupada sigue siendo el maestro que llegó a ese mundo y cambiando a mucha gente. Y aún hoy día sigue cambiando a más y más gente. A la nueva generación que que no tuvo la posibilidad de conocer físicamente a Srila Prabhupada, si usted tiene asociación con los devotos y o logra conectarse con un libro de Srila Prabhupada, tiene la misma oportunidad de conocer a Srila Prabhupada en la forma de sus enseñanzas, que es lo que más vale, las enseñanzas de Srila Prabhupada. Así que Srila Prabhupada sigue siendo y será siempre una persona que va a impactar a mucha gente, como él mismo lo dijo, que sus libros van a ser las leyes por los siguientes 10.000 años. Entonces nosotros simplemente tenemos que seguir sus enseñanzas, seguir sus instrucciones, asociarnos con los devotos, leer sus libros, y así la vida nuestra también puede cambiar, como Srila Prabhupada cambió a mucha gente, yo recuerdo mucho eso en el templo de Mayor, que venía gente, ingenieros, eran tipos muy educados, pero no tenían un guía que les enseñara acerca de la vida espiritual, quiénes eran realmente, ¿no? Entonces se entregaban a la vida del sexo, la intoxicación y todo, entonces su vida se degradaba,
pero apenas llegaban en contacto con un devoto o un libro de Prabhupada, inmediatamente la vida les cambiaba. Como si la Prabhupada le dijo una vez en San Francisco: yo les voy a dar a ustedes que los mantienen elevados para siempre. Porque cuando uno toca una droga, un marihuana, lo que sea, uno se eleva por un tiempo, pero el nuevo tiene que caer. Entonces Prabhupada les dijo: yo les doy a ustedes algo que los mantiene arriba siempre. Y eso es la conciencia de Krishna. Si usted practica este proceso, fácilmente puede mantenerse en constante, como siempre decimos, canta Hare Krishna y sea feliz. Entonces, para la generación que nueva, simplemente trate de acercarse a un devoto y asocie con los devotos, lea los libros, y así usted puede cambiar su vida. Hare Krishna.